Bien, hoy estamos probando el Hanoi de Nash Amps, hecho en Banfield. Me encanta que digan el frente que está hecho a mano en Banfield. Vamos a describir un poco las funciones del equipo. Tenemos dos canales, limpio, sucio. Bien. Cada uno adentro tiene un control de ganancia y un control máster de volumen. Y a Excelente. su vez, una llave que permite usarlo con un gain más moderado y un gain más alto. En el caso del limpio es ultra limpio y cuando lo levantamos pasa a un poco de mugre, a un overdrive, un crunchcito suave. Depende también de Demasiado. la viola que enchufemos. Y en el sucio pasamos de gain a high gain. O sea, Ah, se pudre todo. destrucción. En cada uno de los casos tenemos un máster como para controlar que no se vaya todo al carajo, ¿no? Bien. Y después lo que tenemos es, este es el canal limpio, en el que teníamos, como dijimos, volumen, ganancia y control de cantidad de ganancia, de control de baja o alta ganancia. Y tenemos un control que siempre me pareció muy útil e interesante en los equipos, que es eliminar la EQ. El equipo tiene una ecualización de graves, medios y agudos que controla, que afecta a los dos canales, pero en este caso podemos desactivarla. Tiene como una Excelente. doble función. A mí en general me gusta mucho cómo suenan los equipos sin EQ. Y además tiene la función de, como nos dijo el fabricante, de poder dejar seteada, por ejemplo, la EQ para el canal sucio y tener dos EQs distintas según el canal que estemos usando Impresionante. en ese momento. Bueno, en el panel trasero del equipo tiene la salida para la caja, tiene un control de impedancia de 4, 8, 16 ohms, tiene una salida, tiene un loop de efectos en serie pasivo, tiene un control de presencia general que afecta a los dos canales, tiene un foot switch que permite elegir entre el limpio y el sucio y tiene la llave de encendido. Deja la llave encendida atrás y el standby en el frente. Excelente. Tiene dos EL34, 50 watts de potencia y tiene cuatro válvulas de pre 12X7. Los transformadores están hechos a mano por el mismo fabricante. Bobinando. Bobinados, sí. ¿Posta? ¿Cómo será eso? Con paciencia.
equipo está hecho en un gabinete súper chiquito, es casi de las dimensiones de los Mesa o de todas esas cosas mini que vienen hoy, pesa 11 kilos, es muy liviano y transportable, es muy compacto, se lo ve súper bien hecho, los transformadores están hechos a mano, las válvulas son JJ, excelentes, los potes son Alfa, los jacks son Neutrik, las llaves se las ve cojudas. Básicamente la calidad de construcción es excelente del equipo, se lo ve súper bien hecho. Como conclusión, me parece que el equipo es súper versátil. Tenemos un canal limpio, súper limpio y que llega a un volumen muy bajo. El equipo tiene la capacidad de, teniendo 50 watts, controlar volúmenes muy bajitos. Limpio de departamento, que le dicen. Lo podemos usar muy despacio, me parece que es muy usable a bajo volumen, que en general no es común en un equipo de 50 watts. Y después lo que me encanta es que en el canal, que ofrece tres posibilidades de canal distorsionado. Tenemos el overdrive del canal limpio y las dos opciones que tenemos de canal sucio. Con el juego de las válvulas de pre, permite que en cada uno de esos tres chances tengamos niveles distintos de compresión y tipos de Q naturales distintos, dejando de lado lo que podamos controlar con eso, con las opciones que nos da. Me parece que cada uno tiene como un carácter y es como muy fácil encontrar un audio que te guste jugando con esos tres canales. Teniendo en cuenta que probamos todo con un estrato, sí, y no jugamos con doble bobina ni nada, las opciones de audio son un millón. Después también que los potes tienen como... es muy gradual el camino, es muy fácil encontrar los puntos. Me parece que el equipo en cuanto a posibilidades de audio es súper versátil y después tiene un calidad-precio excelente. Teniendo en cuenta la calidad de componentes y cómo está hecho, está en la gama de precios de uno de los chinos baratos que vienen hoy, que sabemos que la durabilidad no es la mejor. Yo soy muy fanático de lo nacional, porque cualquier cosa que te pasa con un equipo, tenés al que lo hizo cerca, sabés que todo se va a solucionar. Cuando tenés un equipo chino, no sabés quién lo va a solucionar, cuándo, cómo, qué va a explotar. Nada, para mí es una gran opción de equipo.